Hola, yo soy Alberto Chávez y como se darán cuenta el día de hoy no vamos a continuar con el tutorial de Inkscape y haciendo un nuevo cine en Inkscape. No lo voy a dejar de un lado, créanme, lo prometo solemnemente. Es simplemente que resulta que después de haber publicado este post en Unicum, mi tercer blog es, por cierto, aguatemala 3, 3 en números, como verán aquí, .blogspot.com, pues resulta que recibí una buena cantidad de correos electrónicos pidiendo pues que hiciera, que explicara cómo hacer esto, ¿no? Entonces, dado que de verdad fueron una cantidad bastante interesante de correos electrónicos, yupi, dije yo, hombre, ¿por qué no? Así que el día de hoy vamos a hacer exactamente eso. Vamos a explicar cómo lograr este efecto a través de nuestro amigo Blender. Así que vamos a ir a la vista desde arriba con el número 7 y vamos a añadir con Shift A un plano. Se da cuenta, aquí tengo mi monitor de teclado y ratón. Por cierto, le voy a contar que esta es la segunda vez que hago yo este tutorial, porque pues, por alguna razón totalmente desconocida para mí, la primera tuvo problemas de sonido. Así que pues espero de verdad que en esta ocasión pues sí, sí pueda hacerlo. Escalamos tanto en el eje X como en el eje Z para hacer pues una tira, por llamarlo de alguna forma. Vamos a modificadores y vamos a agregar un arreglo o array, claro está, que si me lo permite, ahí. Y hay que asegurarse de que, solo voy a hacer esto un poco más acá, que no sea en el eje X como dice acá, sino que va a ser en el eje Y. Solo voy a comentar algo, se pone 1, 1 exacto. Lo que vamos a hacer es simplemente solapar casi una tira sobre otra. Así que vamos a darle cierto espacio y vamos a decir que sea de 3. Quizá 2.5 para que sea mejor. Ahí. Y vamos a hacer una cuenta de 10. Y vamos a aplicar este modificador. Ahora, ¿por qué lo vamos a aplicar? Porque si yo me voy al modo edición, si se da cuenta, pues solo voy a poder editar uno. Y me interesa que todos sean un solo mesh. Así que aplicamos. Ahora son un solo mesh, pero ya tienen nodos separados cada uno de ellos. Así que bueno, me voy al modo de edición con Tab. Voy a presionar la letra W, Subdivide. Y vamos a darle, digamos, 7 cortes tal vez. Sí, creo que sí. 7 cortes, ahí. Ahora Shift A, vamos a agregar otro objeto que por cierto va a ser nuestro texto. Vamos a poner el mismo texto exactamente, vamos a decir que Linux y vamos a traerlo, digamos, aquí. Vamos a escalarlo con la letra S y vamos a bajar un poco. No es necesario que quede exactamente centrado, esto es solamente un tutorial. Vamos a las opciones de texto y vamos a darle un 0.1 de extrusionado, donde dice extrude. Hecho esto, vamos a transformar esto, este texto, porque esto es precisamente eso, texto, texto editable, como se dará cuenta. Y me interesa que esto sea un mesh, por supuesto. Así que Alt C y vamos a seleccionar la segunda opción, Mesh from Curve Meta Surf Text. Así que hecho. Esto ya es un solo mesh, pero como se dará cuenta, pues está bastante feo. Un mesh bastante, bastante feo. Así que vamos a hacerlo más bonito. Y en lugar de estar nodo por nodo y dividiendo y haciéndolo, vamos a irnos al modificador. Vamos a seleccionar Remesh, este de acá, de nuevo Remesh. Y vamos, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar el chequecito de acá de donde dice Remove Disconnected Pieces. ¿Sí? Y vamos a aumentar el conteo aquí donde dice Octree. Ahí, vamos a dejar en 7, no es necesario que sea perfecto, ¿no? Hay que asegurarse que diga Sharp, porque si dice Blocks, nos va a quedar así, como pixelado. Por cierto, no es que sea feo, porque de hecho, si lo medita, esto puede ser perfecto para una animación al estilo 8 bits. Pero, pues, no es el caso. Nos interesa que sea sharp, ¿sí? Entonces, hecho esto, vamos a darle Apply. Y cuando vamos a ver, si se da cuenta, esto ya es una serie de cuadrados o rectángulos. Ahora bien, hecho esto, vamos ahora a empezar el efecto. Vamos a seleccionar el primer mesh. Y vamos a irnos donde dice Boolean, una operación booleana. Y vamos a decirle diferencia. Y el objeto que nos va a servir para hacer la operación booleana es, por supuesto, nuestro texto.
vamos a darle apply. Y ahora vamos a seleccionar solamente el texto y, como se dará cuenta, pues ya está ahí. Nos podemos deshacer del texto y ya no lo necesitamos. Ahora, como el mesh original, las líneas, las tiras, no son un mesh junto, un solo objeto, sino que son varios objetos con nodos independientes, pues obviamente la única forma que encuentra Blender de hacer esto, pues es precisamente haciendo un objeto de la nada. Por eso es que la diferencia no se ve como tal, ¿ya? Entonces vamos a ayudarle, vamos a ir a la vista de frente con la letra, con el número 1, perdón, en el teclado numérico. Vamos a ir al modo de edición. Claro está que seleccionando el objeto deseleccionamos todo, y ahora hay que presionar este botoncito, este que tiene los, digamos, los cuadrados, uno de frente y uno detrás. Se llama Limit Selection to Visible, ¿sí? Para poder hacer esto, vamos a hacer un B de Box Select y vamos a seleccionar a partir de acá. Vamos a decir X, borrar vértices. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba. X, borrar vértices. Presiento que me quedó uno, pero bueno, no importa realmente si nos ha quedado una línea adicional. No importa en lo absoluto, ya le explico por qué. Voy a deseleccionar, decía. Y vamos a seleccionar exactamente los bordes de cada letra. Ahora, esto es la mar de fácil, basta con hacer Alt Shift, botón derecho, botón derecho, vamos a tener que seleccionarlo un poco más individual. Ese es el problema de que haya quedado la línea adicional, pero bueno, ni modo. ¿Por qué? Quieto. Ay, ahora sí. Vamos a seleccionar a este de acá, este de acá, de acá, de acá, de acá. Vamos a acercarnos acá y, ups, 5 para la vista ortogonal u ortográfica. Acá. Y dale. Acá para la L, vamos a... Ah, me faltó acá, qué tonto. Me faltó aquí. Ahí. Bien, ya tenemos toda la L. Vamos a seleccionar la I. Ahí. Aquí. Aquí, aquí. Ahí. Y por supuesto estos que nos han quedado separados, divorciados del resto. Seleccionar acá y acá. Ahora, ¿por qué se seleccionó este? No tiene nada que ver. Ah, porque se seleccionaron estos entrometidos de abajo. Y ahora vamos a la N. Ah, es un problema cuando han quedado así como medio enojados. Bastante molesto, de hecho. Pero bueno, si usted tiene el tiempo, yo tengo el tiempo. No nos vamos a complicar la existencia, ups, por algo tan nimio, ¿no le parece? Ahí vamos. Y ahora aquí hay que deseleccionar estos. Que me ha quedado como no debería, pero vamos a ver si no nos estorba. Y esto ya cayó, pero haciendo el ridículo. Vamos a C y la rueda central del mouse para deseleccionar. Ahora aquí, aquí, aquí. Es mal que estos son... Esta U está bastante bonita porque casi no toca nada, así que no estorba tanto. De nuevo la C y el... la rueda central del mouse, y al fin hemos llegado a la X, por todos los dioses de todos los panteones. Aquí, aquí, aquí. Esto, ¿sabe qué? En el primero, en el que no se grabó bien,
No me había dado este problema, así que esto es como que una faena, como dirían los amigos españoles. Ahí estás. Me doy cuenta de que me quedaron aquí dos maleducados. No sé por qué no se seleccionaron, pero no importa. No importa, no importa. Ahí está. Y epa. Estos también. Vamos a ver. Creería yo que ya está casi todo. Aquí está. Este muchacho. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué problema! Ahí está. Hoy sí. Perdón, esto no estaba dentro de los planes. Pero bueno, en fin. Lo importante es simple y sencillamente, pues. Ahí está. Decía, ahora sí, vamos a hacer el efecto respectivo. Lo único que vamos a hacer ahora es activar la adición proporcional con la O, la letra O. Y vamos a cambiar la el estilo de edición proporcional. Acá está en Smooth, como lo trae por defecto. Vamos a cambiar a Random. ¿Sí? O sea, que estoy viendo que acá me quedaron unos abandonados, así que ahora sí, decía, ahora que ya está seleccionado Random, puedo yo venir y hacer esto de acá. Vamos a alejarnos un poquito para que vea lo que sucede. Vamos a focalizar un poquito más ahí. Ese es uno, y ahora que ya está arriba, vamos hacia abajo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué hacia arriba primero y luego hacia abajo? Pues porque, siendo que está en random, la edición proporcional está en random, no va a seleccionar los mismos nodos aleatoriamente, ¿sí? Si se da cuenta, unos quedaron hacia arriba y otros quedaron hacia abajo, ¿sí? ¿Se da cuenta? Lo ve usted, acá hay unos arriba y aquí hay otros abajo. Precisamente porque está en modo aleatorio. Entonces, ahora, pues ya prácticamente el efecto está. Falta una cosita, ya le comento. Vamos a ir G, la rueda central del mouse. Vamos a darle, por supuesto, un material a esta cuestioncita. A ver, new, solo que desde Cycles decía. Vamos a decirle que sea celestito y que además tenga una propiedad de emisión, donde quiera que estés. Aquí, emission. Vamos a ponernos violentos y le vamos a decir que sea de 3. Y ahora cuando yo doy F12, bueno, dos cosas. La primera, si se da cuenta, no es el efecto que estamos persiguiendo. ¿De acuerdo? Creo que estamos totalmente de acuerdo acá. Número uno. Número dos, el fondo está demasiado claro. Lo vamos a poner totalmente oscuro. Ahí, mucho mejor. Ahora bien, hecho esto, vamos a irnos acá. De nuevo a modificadores, con el mesh, el objeto principal seleccionado. Vamos a irnos a wireframe. ¿Sí? Hay que deseleccionar Even Thickness, porque si no, se da cuenta, hay unos nodos que van hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Si se da cuenta, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Okay? Y vamos a hacer esto más, los hilos los vamos a hacer más delgaditos. Va a decir 0.01. Vamos a dar F12. Y si se da cuenta, la cosa cambia. Todavía podemos ponernos poco más sangrones y hacer 0.05. ahora, en un pequeño problema, y esto se debe principalmente a que solo voy a hacer el Even Thickness. Si se da cuenta, esto va hasta abajo. Entonces, para evitar eso, lo sacamos, quitamos Even Thickness. Y le decía, el problema es que estos nodos que han quedado sueltos acá, ¿sí? Hay un grave problema. Cuando yo voy de regreso, si se da cuenta, ya no existen esos nodos, porque son nodos de alguna manera vacíos, no contienen nada. Entonces, para que esto contenga algo, vamos a hacer algo. Vamos a decir que vamos a extrusionar ES Shift Z. Vamos a cerrar esto solo un poquito. ¿Por qué? Porque ahora tienen cuerpo. ¿Sí? Eso no estaba planificado, porque pues idealmente no tendría que haber sucedido esto,
pero debido a que borré los nodos que se conectaban al objeto, pues tuve que darle cierto cuerpo, ¿ya? Entonces, para corregir, digamos, cómo se ven, podemos simplemente y de nuevo hacer esto hacia arriba, luego hacia abajo, y luego de nuevo hacia arriba, solo para que brinquen como deben, ¿sí? Si se da cuenta, pues es exactamente el mismo efecto. Es decir, no es que las cosas estén perdidas. Ahora, falta algo, y es lo último que vamos a ver en este, digamos, mini tutorial, mini entre comillas, y es la parte del compositing, la composición de nuestra escena. Solo vamos a agregar un par de filtros. Así que control, flecha hacia la izquierda para ir al compositing. Vamos a decir use notes y vamos a darle auto render solo para que se renderice automáticamente. Lo primero que vamos a hacer es shift A, vector, no, filter, blur. Vamos a añadir este difuminado, llamémoslo de alguna forma, y vamos a hacer que en lugar de Gaussian sea Fast Gaussian, y vamos a dar F12. Si se da cuenta, no hay ningún cambio porque no hemos puesto ninguna cantidad acá, ni en X ni en Y, así que vamos a hacerlo de 1. Vea cómo va a cambiar la cuestión. Ahora, si lo hacemos con 2, siento yo que se mira como que demasiado difuso. Así que prefiero dejarlo con 1. Si se da cuenta, pues tal vez sea un poco más decente, ¿no? Shift A, filter, y ahora vamos a agregar un glare. Vea cómo cambia la cosa. Por supuesto que hay que modificar esto. Vamos a decir que el threshold sea de 1.5. Vea cómo cambia. Se vuelve un poco menos fuerte. Incluso podemos llegar a 1.75, ¿sabe? ¿Vale? Mucho mejor, muchísimo mejor. Vamos a dejar, además, a decirle que sea high, de high quality, de alta calidad, por supuesto. No puede ser menos. Y vamos a decirle que sean, no sé si 3 streaks o solo o 4. Vamos a ver cómo se ve con 3. Sí, quizá 3. 3 está bien. Finalmente vamos a, ¿dónde estás? Color Modulation. Podemos aquí jugar un poquito. Digamos, 0.5. Tal vez sea mucho. 0.3. ¿Verdad? Ah, muchísimo mejor. No sé si se va a ver a través de la cámara, o bueno, pues de la grabación de pantalla, pero sí son cambios bastante sensibles, digámoslo así. Ahora, regresamos. Control y flecha hacia la derecha. Vamos a dar un F12. Vamos a ir a la vista de cámara con el 0 del teclado numérico. Si usted está en una laptop y no sabe cómo, déjeme comentarle. Si usted se ha fijado, la mayoría de laptops tienen una teclita que dice FN en color naranja la mayoría de veces. Así que usted presiona esa tecla FN y entre las teclas M, J, K, L, por ahí, por esos rumbos, debajo de la letra va a haber un pequeño número en naranja. Así que ese es el equivalente al teclado numérico. Usualmente el 0 está debajo de la M, pero no sé si en su laptop. Igual usted búsquelo, ¿sí? Ahora, decía yo, F12. Y si se da cuenta, pues, para la composición, ah, ahí está. Mire usted, qué belleza. Una delicia esto. Y pues nada, ahí estamos. No hay mucho más que decir al respecto. Usted, por supuesto, puede darle todos los retoques de maquillaje que necesite. Sin embargo, pues la idea central y básica está ahí. Espero que esto le haya servido. Muy probablemente para cuando yo suba este video, ya va a haber otro video en mi otro blog, Oniricum, guatemala3.blogspot.com, el 3 es en números, de una pequeña animación que hice con esta cuestión. Igual, si le interesa, pues yo con todo el gusto del mundo se lo explico en otro video. Pero de momento nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por ver. Espero que de verdad les sea de utilidad en algún proyecto que estén ideando por ahí. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, espero yo. Si desea el archivo .blend, como siempre, va a estar en mi blog Diseño Libre a Guatemala 2, entonces en números, .blogspot.com. Infinitas gracias por suscribirse al blog, al Diseño Libre, a Oniricum, que es a Guatemala 3.blogspot.com,
a Guatemala 2, decía yo, diseñolibre.blogspot.com, y también por suscribirse al canal de YouTube. Gracias por seguirme a través de Twitter, a través de la cuenta @aguatemala. Y pues que si me encuentran en las demás redes sociales, acepto con todo el gusto del mundo su petición de amistad. Nos vemos, espero yo, la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.